Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. Y definitivamente, esta tenía que ser la sede de un mega evento como este. Y en una cartelera musical como esta tienen que estar los grandes de verdad. Ustedes son grandes. Y aquí a mi derecha se encuentra un pequeño gigante del boxeo profesional, Iván Calderón. Buenas noches, Iván. Sí, buenas noches y buenas noches a todo el público. Y gracias por esos aplausos. Y tenemos al 3 veces campeón mundial de boxeo, considerado por muchos el mejor boxeador de Puerto Rico. Uno de los grandes, libra por libra, Félix Tito Trinidad. Buenas noches, Tito. Buenas noches a todos. Buenas noches, damas y caballeros. Y gracias por los aplausos. Esta noche, sabe el Grupo Manía para largo. A los que están ubicados a mi derecha, todo el mundo de pie. A los que están en la parte atrás, en el centro, todo el mundo de pie, pero ahora mismo. A los que están a la izquierda, de pie. Y ustedes en la arena, al centro, de pie, a rendirle tributo a los grandes de verdad. Grupo Manía de Original. ¡Échate! Dijeron que la manía se había muerto. ¿Quién dijo eso?
Dijeron que la manía se había muerto. ¡Eso no es verdad! Pero no es verdad. Tenemos vida de gato. Y duélale a quien le duela. Y manía para buen rato. Con esta boca tan chidura, estoy enamorado de tu boca, a ver, ¿cómo?
Acércate y ahora con la mano arriba.
así. Pero si sabes que eso no es cierto, no te quieres ver feliz. La gente te está diciendo que no soy bueno para ti. Pero si sabes que eso no es cierto, no te quieres ver feliz. Porque tú sabes que yo te quiero y voy a hacerte feliz. Porque tú sabes que yo te quiero y voy a hacerte feliz. Tú te has dado cuenta que nuestro amor es puro y sincero. Te lo demuestro día a día delante de la gente y del mundo entero. Que hablen y que digan que no soy bueno para ti. Lo que yo quiero es que se entere que yo estoy hecho para ti. ¡Viene mi gente! Deja que la gente hable, que el merengue murió, jamás en la vida. ¡Sabor! Tú te has dado cuenta que nuestro amor es muy sincero. Te lo demuestro día a día delante de la gente y del mundo entero. Que hablen y que digan que no soy bueno para ti. Lo que yo quiero es que se enteren que yo estoy hecho para ti. Tú sabes, vida mía, como yo te quiero. De ser puertorriqueño y tocar nuestra música, la música de nuestros hermanos dominicanos, que es el merengue. ¡Viene ese aplauso! ¡Que se sienta! ¡Oscar! ¡Diadre, hermano! Esto está bien lleno. Ponme la cámara ahí. Oye, Pai, ¿quién te dijo que esto no se iba a llenar? ¡Tú estás loco! Véate esto. ¡Mi boricua que grita! ¡Oh, yeah! Mi gente, nosotros lo que vinimos aquí fue a gozar. La pregunta es la siguiente: ¿dónde está la gente que le gusta el vacilón? Así es que me gusta. Oye, estamos en salsa, ¿verdad? Claro que sí. Estamos gozando. A ver, vamos a hablar de una cosita corta. Vete para acá, Elvis. Cuando nosotros empezamos, yo tenía 14 años. ¿Cuánto? 14 años. 14. Y esto fue los otros días. Han pasado como 18 años de eso. Y ahora tengo 15 años de edad, gracias a todos ustedes que me han cuidado tanto como hasta el momento.
Y como Alfred es el mayor del grupo. ¿Tú tienes 15 años o 15 pelos? Bueno. No entendí, es que de verdad el monitoraje no está claro. Bueno, ahora. Oye, ya Banchi le dio ganas de ir al baño. Banchi ya se fue para el baño. Se lo dije que no se tomara las eclas para rebajar para el pesaje. Ave María. Bueno, mi gente, esto es sencillo. A mí me gustaría recordar con ellos las canciones, todas esas canciones que fueron éxitos para cuando nosotros empezamos. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que sí. Pues sería un lindo momento, pero para que esto sea un momento especial, yo quiero que el pueblo recuerde dónde fue que nosotros comenzamos. Ustedes hagan recursos de su memoria y traigan a su recuerdo esos salones de baile que nosotros comenzamos. Ah, el Rancho de la Gallina. El Rancho de la Gallina, ¿cuál es el otro? El Talí, la Hacienda. La Lechonera. Pero hubo uno sumamente especial, donde no solamente nacimos nosotros, sino donde nació Olga Tañón, donde nació Manny Manuel, donde nacieron los sabrosos del merengue, en fin. Es más, mira, muchísimos colegas. El que no sea merenguero, no estaba ahí. Ahora, no. yo quiero que traigamos ese momento, pero yo quiero saber cuál fue la primera canción que cantamos. Fui al libro ahora mismo. Pero ven acá. Fui a buscar un libro para ver cuál fue la primera canción. Está bien. La primera, y ya yo sé cuál fue. La primera canción está bien, pero ¿en qué salón era? ¿En qué salón de baile fue? Eso fue, déjame ver la fecha, 1992, 31 de octubre, en el modernísimo Salón Villarreal. Villarreal. ¿Quiénes bailaron el Salón Villarreal? ¿Quiénes bailaron ahí? ¿Quiénes bailaron? Ahí fue, ¿verdad? Okay. Ahí estaba chiquito. Ahí está lo choteado, la esposa. Ah, ¿dónde pasaste? Pues mira, muchachos, vamos a traer el Salón Villarreal al Choliseo. Claro, hace falta sillas, mesas. Ya está en la silla. Falta gente que baile. Falta las parejas. ¿Dónde están las parejas? ¿Dónde están las parejas? Parejitas por aquí. Yo quiero ver parejitas. ¿Las parejas? Ya vienen por ahí. Ya vienen por ahí. Pero yo creo que en lo que viene la pareja, ¿qué podemos hacer para que esta gente no se nos canse? Bueno, si tenemos sillas, mesas, se supone que pareja. Pues entonces hace falta una persona que lo anuncie. ¿Cómo no? Seguro que anunciador, sí. Ah, aquel tiempo había un señor, se llamaba el italiano, ¿verdad? No. Tiene que ser algo más convincente. Sí, italiano es buenísimo, los anuncios. El que murió, baby, Hi-Fi Colón. No, yo creo que para que esto tenga credibilidad, vamos a traer aquí al Salón Villarreal en el Choliseo a Luis Villarreal. ¡Qué cosa! ¡Mira, hombre! Damas y caballeros, muy, pero que muy buenas noches. Ese aplauso para y bienvenidos a la Casa Grande del Merengue, su Salón Villarreal. Para esta noche, un festival de merengue en tarima. Sin duda alguna, la mejor agrupación de merengue que ha producido nuestro país. Grupo Manía, la Manía. Vamos a ver. Esa fue la primera canción. Sin monitores nos vamos, fíjate. Esta lluvia que cae tan cristalina, oh no, como lo son tus ojos cuando me miran. Me susurran secretos que trae la brisa. Eres mía, nada más. Pero tanta belleza no me es suficiente. Aunque estés conmigo, mi vida, siempre te siento ausente. Y pareciendo frío, nuestro amor. Pareciendo frío, tu corazón. Sigue pareciendo frío, esta relación. Pareciendo frío, este loco amor. Frío, todos tus besos. Frío, así me siento yo. Frío, nuestro amor. Pareciendo frío. Confusión.
canción. Esa no fue. La primera canción. Esa no fue. No. ¿Cuánto tienes que esperar? Tú me perdonas, pero esa no fue la primera canción. No, ¿y cuál fue la primera canción? La canté yo. Esto que dice así. ¡Viene, maestro! Aseguro. ¡Uepa! ¿Y el pasito? ¿Cómo era el pasito? ¿Se recuerdo? ¡Se vieja! Por ti yo siento celos cada vez que te veo. Por ti yo siento celos cada vez que te veo. Por confiarte tanto he sufrido desengaño. Por confiarte tanto he sufrido desengaño. Cuando no estás conmigo, ahí mismo me desespero. Porque si no te tengo, ahí mismo yo siento celos. Oh, oh. Eso, qué recuerdos. En el saloso. Ay, sabor, Salón Villarreal. Son 14 años ahí. Me acuerdo una muchacha que iba con un pantalón así que iba ahí. Así. Ahí. ¿Te acuerdas? A pesar de que me quieres, y yo celoso no soy. No lo soy. Celos que me inyectas en la mente. A pesar de que me quieres, y yo celoso no soy. No lo soy. ¿Cómo? Ahí. Suave. Celoso soy. Rico. Celoso. Y esta noche lo que hay es guapé. Celoso. Sabor. Celoso soy. Es mentira. A la verdad, yo no soy celoso. Yo celoso. Yo no soy, esa gente sí que es celosa, los de ahí. Ahí, es la cosa. Es mentira, a la verdad yo no soy celoso. Dice. Esa fue la primera canción. Esa fue la primera canción. Esa no fue. Esa fue la primera. Esa no fue nada. ¿Cómo que no? Mira, cuando yo me acuerdo que la primera canción que grabamos, todavía los 12 o 15 copias que hicimos, yo las tengo guardadas y no las vendimos a nadie. ¿Ah, sí? Y eso que estaban a 3.55, eran tres temas nada más. Ajá. Y no la compraron nadie ni regalar. Pero la canción era esta. Es más, mira, ¿de qué color tú ves la luz, la luz. Ran. Ahora voy, ran. ¿De qué color tú ves la luz? La luz está roja. La luz está roja, la luz está roja. Los guardias vienen detrás. ¿Cómo fue? Grupo Manía, seguro lo va a pasar. La luz está roja, los guardias vienen detrás. Grupo Manía, seguro lo va a pasar. Y yo pararé, si me dicen que no me quieren a mí. Y yo pararé, si me dicen que no me quieren. Y yo pararé, si me dicen que no me quieren a mí. Y yo pararé, si me dicen que no me quieren. Pensé que nunca te dejaría, pero al abandonarme ha cambiado toda la vida a día. Ay, si tú dices que me quieres, mi alma tienes y no es mentira. Te lo juro por mi suerte, porque yo cambio esta mala vida. Yo cambiaré. Sabor.
Yo no sé si esa fue la primera, si la de Banchi fue la primera, si la de Alfred fue la primera. Yo solo me acuerdo de cuál fue la primera canción que yo tuve la oportunidad de cantar aquí en Manía. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas? Me acuerdo, la quiero cantar ahora. En invierno tu calor yo fui, sí que fui. Tu sombra en verano, ardiente sol, y yo te sacié dulce de amor esa noche. Mi vida, di por qué te marchas, no te boté jamás, no, 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 no. Y hoy vine, ¿pa' qué? Y hoy vine, ¿pa' qué? Hoy vine a recordar. Otra. Otra noche, otra noche más. Otra noche, otra. Otra noche, otra. Mientras que el viejo
Banchi, que no está loco, todo el mundo sabe que Banchi no está loco. Él está más loco que yo. Montamos un temita de salsa y yo tenía una fiebre de Gilberto Santa Rosa, que ese es mi amigo, Gilberto Santa Rosa es mi amigo personal. Además se ganó un Grammy y un montón de cosas que se las merece. Pegado, entonces Gilberto. Yo siempre soñaba como que hacer música de Gilbertito Santa Rosa, ya que mi hermana Iris siempre estaba enamorada de él. Es el novio mío. Te gana con Papo, te va a dar en la cama. Ah, Papo, perdón, el esposo. Esposa, eso era chiquita. Entonces, Temple. Véale para atrás. Ya que a mi hermana le gustaba mucho la música de él. Lo arreglé. Entonces, Banchi le da con cantar allí, en ese salón, una canción que cantaba Gilberto Santa Rosa con Willy Rosario. Eso así. De salsa. Y yo dije, diantre, va a cantar salsa ahí. Y yo dije, lo que falta es que trajera Gilberto Santa Rosa. Pero yo lo que digo es una cosa. Aquí en este choliseo que está lleno, si Gilberto Santa Rosa se atreviera a venir, aunque es mi amigo, tú sabes. Atreve. Yo me atrevo a retar a Gilbertito Santa Rosa. A que venga para acá. Gracias, pueblo, gracias. Pate, gracias. Yo lo reto, si se atreve a venir para acá a cantar con nosotros la canción. ¡Ay, cuidado! Mira, y que Gilbertito se gane un Grammy. Gilbertito para aquí. La voy a cantar yo, papá. Yo la voy a cantar. Las mujeres que griten. Para. Estaba diciendo ahora mismo. No, si qué mucho yo quiero a Gilbertito. Nacho, lo voy a llamar para que venga. ¿Verdad que son verdad? ¿Verdad, boricua? Te voy a decir una cosa a ti. Lo primero, que me metiste en un lío con el cuñado tuyo. Lo segundo, que vamos a ver si tú eres bravo de verdad. ¿Vamos a cantar? Usted habló, usted canta. Es que yo lo que hago es coro. Camínalo. La esperé, como siempre sentado en el banco del parque, se unió nuestro amor. Mas el cielo ya se transformaba en sombras cargadas de un llanto burdo. Solo lluvia me trajo la tarde, solo lluvia, tristeza y dolor. Borra de mí el desconsuelo de saber que hoy no la puedo amar. Borra de mí el desconsuelo de saber que hoy no la puedo amar. Que no puedo poner.
voy a contar que de ahora en adelante seguro yo voy a estar donde tú quieras que cante. Caminando por las calles, ¿cómo es? Mirando la tristeza de esta noche. Noticia de última hora, todo el mundo con la mano derecha arriba, haciendo el grito de la manía. Oh,
pocillo, que si te doy el pocillo entero, lleva, lleva, lleva. Desde que empecé, ¿dónde está la gente que le gusta el vacilón? Ya yo me di cuenta de lo que pasa aquí, Banchi. Vamos a dividirnos aquí. Esto mañana va a salir en toda la prensa. Para, Tembol. Esto es una batalla. Vaya para allá, brother. Ustedes golpearon a mi hermano. ¿Cómo? ¿Cómo es? Esa es mi especialidad. No, Banchi, no le metas, ven acá. No, un secreto que estoy confiando a la gente, se crea que es verdad. ¿A quién tú te vas a llevar? Ok, un momento. ¿Dónde están los hombres? Los hombres, Corillo, los hombres, ven para acá. Muchachos. Ah, Corillo, vamos a matar la liga. Pues entonces las mujeres, vénganse conmigo. Llega a mirar así, Nueva York. Que corre, pai. Llega a mirar Nueva York, bro. Fronteo, guillaera, papá. Ok, esto dice así, mira, cómo, qué fácil. Borillo, Nueva York. Boricua de frente, que nunca se esconde. Esta noche aquí, lo que mandan son los hombres. ¡Hueva! ¿Qué es eso? Te equivocaste. ¿Cómo es? ¿Se enteren? Esto no es secreto, es para que se enteren. Esta noche manda ahorita las mujeres. Mira, ¿ustedes oyeron algo? Randall, nadie oyó, Blanco, nada. No se oye. Papi, ¿qué pena te estamos dando? Ya tú sabes, mira. Panita mío, lo digo en serio, no son vacilones. Esta noche aquí, los hombres son campeones. ¡Ah, tómate! No, papá. Oye, escucha. Esto está caliente, esto está que pica. Esta noche la domina todita la chica. No, para. Ustedes los dos son dos pescados. Alfredo, dejaste solo, ¿qué pasó? No. Aquí quienes mandan somos nosotras. Para. Se dañó esto. Vamos para allá, vamos a unirnos. Esto no puede pasar. Hace daño el concurso. Vamos, espérate. Una chopita. Fiesta, fiesta. Para. Eso no puede ser. Nosotros venimos aquí con un mensaje importante. Venimos con un mensaje por la paz. Por la paz y el amor del mundo entero. Así que vamos a darle un grito por la paz al mundo entero que se escucha hasta allá, hasta el Berlín. Y vamos a calentar la fiesta, boricua. Préndeme las luces. Que se caiga el techo al piso, a mí no me importa. Lo paga el Biscrepo. No, esto dice así, viene, mi gente. Ámese con lo duro. Qué bueno es. Vamos y nos fuimos. Qué bueno es. Atácalo. Qué bueno es. Si usted quiere ahora, bueno es, que la fiesta siga. Bueno para es, todo el mundo. Bueno con es, la mano arriba. Sube la mano. Thank you.
chica en la pista lo sigue bailando, Carlito en la esquina la sigue mirando. Una canción que también nos remonta en esos años 1995 más o menos,
Y sé que hay una persona, una fanaticada que viajó directamente desde Chicago para escuchar esta canción. Con mucho cariño, quiero que se pongan de pie mis dos hijos también que están por ahí, Cedric y Ian. Cedric. ¿Tiene ese aplauso? Lo más grande. Para mis hijos lindos, grandotes, tengo cuatro ya. Estoy alcanzando a Elvi. El padrón. Ey. Con mucho cariño y mucho amor para mi hijo Cedric y Ian, esta canción, y para mi esposa que se encuentra presente, te amo mucho. ¡Vamos! ¡Ah! Cortando con Grupo María. Humacao, presente. Cupay. Tito, anda Tito. Hoy me dices que te vas, que te vayas de mi vida, que es la única salida y que tengo que olvidar. Ya me vuelvo a acostumbrar, que de amor nadie se muere y que la así, qué fácil es pensar por mí, qué fácil es amor, hablar así de mí, qué fácil, para quien va a partir. ¿Cómo dice? Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida, te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te vas cuando más yo te quiero, como una desconocida. ¡Hey! Esa persona es romántica, así romántica, romántica. Ya ha perdido un gran amor en su vida. Eso es para ti, Ali. Qué fácil es hablar así. Qué fácil es pensar por mí, qué fácil es amor, hablar así de mí, qué fácil, para quien va a partir. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida, te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida. Vengo a tu despedida, te vas cuando más yo te quiero, como una desconocida. Se sufre pero se goza. ¡Swing! ¡María! ¡Hey! Recuerdo, qué lindo recuerdo. Corazón en la mano, te pido, o quitaré aquí con el malo. Hoy vengo a tu des, tú te vas como una. No te vayas, no, no me dejes, no, no te vayas, no, no me dejes, no, no te vayas, no. No me dejes, no, no te vayas, no, no me dejes, no. ¡Macho! ¡Díselo, macho, díselo! ¡Waisel! ¡Au! ¡Ian! ¡Dile a tu novia que no te deje, que no! ¡Hola, mano, viene con la mano! ¡Vinita, gemela! ¡Viene mi gente de acá arriba, viene! ¡Raymond! ¡Para ti también! ¡Sabor! Y si se va, viene, viene. Se pierde este banquete. Y que viva. Pa, 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 pa.
Muchas gracias. Eva, Eric. Ha nacido una bella criatura con sus llantos llena de música mi partitura. Padre y madre están contentos, es tan feliz, se acabó la espera. Ha nacido el pequeño Luis, abrió los ojos y ya se sonríe y ya dice papá y mamá. Han pasado 5 años, se acabó la felicidad. Papi y mami se pelean, pequeño Luis nervioso está. Papi le pega a mami, pequeño Luis se desespera. Detiene la mano de papi y el enojado fuerte le pega. Papi le dice que se vaya y Luisito se está negando. Papi se molesta mucho y ahora lo está golpeando. Mami llorando pide a Dios, protege, protege a mi niño. Su padre le hace mucho daño y mi niño es un angelito. Papi no se da cuenta que a su hijo él está matando. Pero ya, ya es muy tarde, porque Luisito no está respirando. Maltrates a los niños.
Papi. Damas y caballeros. El invitado de la noche. Jan Daniel. Señoras y señores, esto es sencillo. Queremos que se acabe la maldad en el mundo entero. Toma. Y nosotros no podemos ser maltratados por quien nos procrean. Recuerden que un niño es un regalo que Jesucristo nos da. Así que recibamos de Dios el amor de nuestros hijos. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo para que se acabe el maltrato en el mundo. Thank you.
tienes manía. Oye, aguanta, va. Tienes manía. Esta vaina complace enormemente. Nos complace enormemente la visita de una figura. Espera un momento. Recuérdame. Tiene el moñito para acá. Ahora. Recuérdame el moñito. Ahí. Ahora. Ya. Ah, dale, man. Gracias. Una figura sumamente importante en el deporte mundial. Se encuentran a nuestra izquierda los muchachos, los peloteros profesionales Albert Pujols, Carlos Beltrán, Carlos Baelga, Alex Cintrón, Iván Rodríguez. ¡Míralos ahí! ¿Quién más? ¿Dónde está la lista? Acá. Ahí está. Dame la lista. ¿Quién más? Billy Van, tú no sabes por un bate. Carlos Beltrán. Carlito. A los Beltrán. Queremos, papá. Son unos campeones de verdad. Ahí está Carlos Beltrán. Un aplauso a Carlos Beltrán, que se sienta Puerto Rico, orgullo boricua. Viene. Manía. Pelota, dale duro. ¿Quién más está? Dale duro, pelota. Dale duro, pelota. Dale duro. Tenemos Molina. Dale, Molina. Queremos saludar también, tenemos gente de nuestro género, de nuestra música, de nuestro merengue. Tenemos a Lin, que está por aquí. Un aplauso para ti, mi amor. También tenemos de los sabrosos del merengue, Albert, que no nos deja ni en las esquinas. Te queremos mucho. Por eso es que está donde está, porque eres humilde y bueno. Y tenemos un montón de artistas más que todavía no han saludado, bueno, que me van a dar una lista ahorita para saludarlo para todos ustedes. Pero ahora, Elvis, ¿qué tú crees? Vamos a poner esa bola de tocar. Ahora. A lo manía. Esto que está aquí. Cuando se escriba la página de la historia del merengue, ahí vienen esos locos. Se tiene que hablar del sabor del grupo Manía. Ahí vienen los tipos. Ellos son la dinastía, papá. Voy a empezar por acá. Hay una diferencia. Tony Tuntú. No, señor. ¡Olga! Perdón. Te voy a perdonar hoy porque te voy a perdonar. Bueno, realmente, de República Dominicana a Tomayor del Rey, el maestro José Díaz. ¡José Díaz! De Vega Baja, Puerto Rico, Jaime Marrero. ¡El Jimmy! Alfred, hay una frase que dice, si tú quieres swing, toma swing, yo quiero que lo hagas tú. Pero con una fuerza tremenda. Si tú quieres swing, pues toma swing. A una emisora que respaldó este evento. Claro que sí. Una emisora que por supuesto ha sido número uno por muchos años. Y quiero pedirle un aplauso y respaldo totalmente más de que tienen a Cadena Sal Soul, que se sienta. A Molusco, su programadora, Lía, los muchachos. Eric Balcour. Balcour. Luisa de los Ríos. ¿Dónde está Luisa? Está
La combinación completa. Los caballetes, Ali. Y a continuación, ¿qué pasa, perro? Están pegados con la perrera esa, me tienes un ya, mira. Una canción que fue un éxito y que nació en Salsoul. Para las chicas lindas, ¿esto qué dice? Mira.
recuerdos. Esto sigue, que no pare, esto sigue, esto sigue. No lo pare, no lo pare, no lo pare. Esta canción que viene ahora, yo no sé cuál es. Pero loco, por el tono, por el tono, no le dice algo, por el tono, no le dice el tono, el tono. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Conmigo, conmigo. Y loco, y loco. Y loco, y loco. Cuando pasa por mi lado esa nena, me pone loco. Oye bien,
cuántas mujeres buenas y yo sin nada. Quiero bailar con todas hasta por la mañana. Yo quiero una muchachita que esté bien apretadita, que tengo unos 20 años para casarme con ella. Y yo la voy a buscar. ¿Dónde? En esta fiesta. Espero conseguirla antes de que amanezca. ¿Y dónde está la gente que le gusta el vacilón? Amigos.
Límite 21, todo el mundo lo entiende. El caballero de la salsa, con la salsa caliente. Pero pasan muchas cosas y yo se le explico. Cosas que pasan en mi Puerto Rico. Mire, mire mi gente, un par de años atrás hubo un señor que nos puso a gozar. A donde quiera, nunca fue ingrato y tenía los boricuas de campeonato. Jugaba en Guaynabo y yo no protesto. Un caballote en baloncesto. Todo el mundo esperaba siempre su presencia, porque era el líder en asistencia. Señoras y señores, como un meteoro para Puerto Rico, medalla de oro. Y donde quiera, ay, yo lo alabo. Como Elvis Crespo, es de Guaynabo. Señoras y señores, para que nadie se equivoque, un fuerte aplauso para Fico López. Señoras y señores, honor a quien honor merece. Mucha gente grande, le digo lo tuyo. Dame mi bandera, que tengo mi orgullo. Él la representó por todo el mundo y no lo pensó ni un solo segundo. Donde quiera yo le canto a mi mono estrellada, mi bandera bonita de mi tierra amada. Y voy a terminar, como le explico, cantándole a los colores de la bandera de Puerto Rico. Y el color rojo, ese es el fuego de sangre boricua que aquí dentro yo llevo. El color blanco es la fineza de sus mujeres y su belleza. Color azul, ese es del cielo que cubre mi patria que tanto quiero. Y esa bandera puertorriqueña es la que siempre mi alma sueña. Y esta estrella, te lo repito, de la bandera de Puerto Rico. Thank you.
Gracias.